Hola, hola. Hola, mis amores. Hola mis amores, hola mis lindas, hola mis preciosuras, hola mis lindas, mis cututuy, hola mis caballeros lindos. Buenas tardes mis amores hermosas, gracias, gracias por todo mis amores, gracias mis lindas, gracias mis preciosas, gracias mis lindos, mis amores hermosas. ¡Ay, mis amores, cómo las amo! Mis amores lindas y mis lindos, hoy les traigo un tema mis amores, un tema que creo que todas las que hemos estado, estuvimos, estuvieron, estarán y están en relaciones con los hombres de aquel lado del mundo, mis amores, con los habibis. Me entenderán sobre este tema que voy a tocar ahora, mis amores. Mis amores, siempre empiezo con decirles, mis lindas, gracias, gracias por todo, mis amores. Gracias, gracias y a ustedes, caballeros, por todo lo que hacen conmigo, mis amores lindas. Les agradezco el honor que me dan el ser su amiga, mis amores, porque el honor es mío, mis lindas, hermosas y mis lindos, gracias. Mis hermosas, también les quiero decir que empiezo mis videos cuando hablo de ellos diciendo de que hay personas buenas, ¿verdad, mis amores? Vamos a creer y vamos a dar el beneficio de la duda de que hay personas buenas, porque sí, así ha de ser, mis amores, como siempre repito. En todos lados del mundo, mis amores, hay con buenas y malas intenciones, ¿verdad, mis amores lindas? Y lindos, bueno, pero ¿por qué empiezo así, mis amores? Porque es que ya con tanto que ha pasado es difícil de creer, ¿verdad, mis amores? Pero sí, habrán buenos, mis amores, que en el nombre de Dios yo pido, mis amores, de que los suyos, las que estén en esas relaciones, mis amores, que vaya viento en popa, como decimos acá en mi país, que vaya bonito, que vaya bendecida su relación y que llegue a un final feliz, mis amores. Es mi deseo de todo corazón. Miren, no saben cuánto me da felicidad cuando veo que alguna pareja sí logró el sueño de verse, de casarse, mis amores, y de estar frente a frente. ¡Qué lindo es, mis amores! ¡Ay, qué precioso! Les deseo eso para ustedes, mis amores. También, pues, hablo de las que hemos sido, pues, como de una u otra forma lastimadas por ellos, ¿verdad, mis amores? Que gracias a Dios todo se puede, mis amores, todo se supera. Miren, mis amores, hablo de mi persona, hablo por parte de amigas, de que conmigo han llorado, mis amores, y hemos llorado juntas por lo que nos ha pasado, mis amores, que es un dolor bárbaro el que se siente cuando estos hombrecitos de por ahí nos han hecho daño, mis amores, nos han engañado. Bueno, que hasta, miren, hasta han estafado, eso no se puede tapar el sol con un dedo, como siempre digo, han estafado, mis amores, porque, ay, Dios mío, que sí, han estafado, mis lindas. Porque sí ha pasado, ¿verdad, mis amores? De una u otra manera nos han lastimado. Bueno, pero yo siempre digo, mis amores, hay que perdonar. Porque no está en nosotros, mis amores. Ellos mismos están haciendo el mal. A cada que hagan llorar a una mujer, ellos saben muy bien, y lo he repetido, mis amores, y lo he dicho, mis amores, en varios videos. Y sí es cierto, mis amores, Dios les va a pedir cuenta a ellos. O sea, de que nosotros perdonemos de corazón y limpiemos nuestro corazón de todo ese mal sentimiento. Limpiemos nuestra mente de todo eso que nos pasó, porque no vale la pena ellos para nosotros estarnos envenenando nuestro cuerpo con cosas malas, mis amores. Nosotros seamos felices, mis amores, lindas, hermosas. Pues hoy quiero tocar este tema, mis amores, muy importante. Pues fíjense, mis amores, de que me vino a la mente, mis amores, por una amiga que estábamos platicando hoy en la mañana. Me vino a la mente esto porque es muy cierto, mis amores. ¿A quién no nos ha pasado? Díganme, mis amores, coméntenme las que están en esas relaciones. Que a la hora de hablar con el habibi, mis amores, cada que ellos te dicen algo, no te hacen prometer, no te hacen, prométemelo, prométemelo, júralo, júralo, dímelo, dímelo. Te lo hacen a las cansadas por decirte algo. Te dicen, tú eres mi esposa, júrame que no me vas a abandonar. Y uno pues no está acostumbrado, mis amores, porque uno que sabe si va a tener que abandonarlo por una u otra razón, mis amores.
Entonces no está acostumbrado a jurar, no está acostumbrado a prometer cosas que no va a cumplir, ¿verdad, mis amores? Porque uno, como repito, no sabe a ciencia cierta dónde llevará esa situación. Pues te insisten en que les prometas, les jures, pero dilo, dilo. Fíjense que a mí me pasó, les voy a decir, con el egipcio no, él no me decía eso. Pero cuando conocí al pakistaní, me sorprendí de tal forma que me decía, me acuerdo que él me dijo, yo te quiero para esposa. Y yo ahí sí no entendía porque fue mi primera experiencia con un hombre de por esos rumbos, mis amores. Fue mi primera experiencia. Entonces, ahí sí, mire, fue un choque cultural para mí. Ya con el egipcio yo ya conocía. Y como les repito en mis videos, mis amores, yo al egipcio sí, a él sí le entregué mi corazón 100%. Yo a él sí le creí, yo no sé por qué. Pero no quiere decir que al pakistaní yo no le tuve cariño, yo le tuve mucho cariño y hoy día todavía le guardo un gran cariño. Ya no lo veo porque, como saben ustedes, en mis otros videos he contado la historia que él y yo platicábamos tanto que él me dijo, me llegué a dar cuenta, me dijo que tú eres una buena mujer y no te quiero engañar, me dijo, fíjense, porque ya traía la intención, mis amores, que es la que hacen varios, no todos, porque hay gente buena y el pakistaní pues no era tan malo. Y gracias a él conocí la cultura, mis amores, me interesó conocer todos esos rumbos hasta hoy día, que miren, y por él también, por contar la historia de él, fue que abrí el canal, mis amores. Vean, todo pasa por algo, siempre lo digo, mis amores, pero venía a de que él, mis amores, él me recuerdo que me dijo, tú vas a ser mi esposa, yo te quiero como esposa, pero prométeme que vas a estar solo conmigo y nunca me vas a dejar. Y yo me turbé. Y le dije, yo no, ¿cómo le voy a prometer si yo ni lo conozco? Promételo, promételo, dilo, dilo. Entonces yo ya después, al tiempo, cuando yo ya hablé con él, ya él sentía cariño, le dije, bueno, le prometo que no le prometo que vaya a ser su esposa, porque yo siempre no he creído eso de las esposas a distancia, ¿verdad? Hasta que sea esposa de verdad uno. Entonces, pero sí, me recuerdo que él me decía, promete que nunca me vas a dejar, prométemelo, prométeme que siempre vas a estar conmigo. Se lo prometo, le dije, porque sí, yo siempre iba a estar con él de amiga, entonces de cariño, porque hasta hoy día yo le tengo un gran cariño. Y él, pues, ya no tengo ni comunicación con él porque como él les dije en un video, él fue muy honesto conmigo después y me dijo, tú no te mereces. Es ahí donde les digo, perdona que siempre me voy de un lado a otro, perdonen. Pero ahí les digo de que ahí vienen con malas intenciones, con engañarlo a uno y después cuando se dan cuenta, pues que uno realmente no merece. A quienes tengan de verdad un poquito de conciencia. Como el pakistaní que me dijo, mira, yo soy casado, no te voy a hacer daño, pero te quiero mucho y siempre vas a estar en mi corazón y en mi mente. Y hasta hoy día él está en mi corazón, incluso antes de ir, de volverse a Pakistán, porque les conté también que él estuvo 10 años. Y esos 10 años fue de que me estaba, ve, porque estaba solo en Arabia Saudita, pero ya volvió a Pakistán. Entonces ahora ya no sé nada de él y gracias a Dios, mis amores, porque él tiene esposa. Bueno, entonces, pero sí me decía, prométemelo, o sea, que a ellos no les importa que tú prometas. Yo no sé, mis amores, por qué hacen eso. Más bien, sí creo saberlo, que es una especie de manipulación, pero más hondamente les quiero decir, de que fíjense que indagando con amigos les dije, ¿por qué dicen ustedes o hacen que uno les prometa? Porque miren cómo diría yo, no quiero decir doble moral, mis amores, porque ¿quién soy yo para decir, verdad, esa palabra? Pero cómo ellos son de... Ellos mismos no se entienden por decirles algo, porque mientras que están diciendo, es que si lo prometes ya está escrito y Dios ya lo sabe, dicen ellos. Porque si tú lo prometes, cuando ellos te dicen, júralo, promételo, a mí les digo, honestamente, yo le dije, va, está bien, no. No, escríbelo, tal cual te lo estoy diciendo, y él me lo dictaba. Di, sí, voy a estar con usted para siempre. Pero es que no, ya le dije que sí voy a estar. No, escríbelo y dilo. Prometo estar para usted, como que estuviéramos firmando ya el acta de matrimonio, mis amores. Entonces yo indagué que por qué era eso. Aparte que ya sabemos, es manipulación para uno. Como, ¿saben qué? ¿Qué llego yo a entender? Como que ya diciéndolo tú. Porque después él, yo me peleaba, porque yo era la que más peleaba
no mal, no por mal, sino que porque él se desaparecía. Y empecé yo con esos tanes de saber que se desaparecían, pero a él sí ya lo tomaba como un aprendizaje, de verdad. Yo con él sí no entregué mi corazón, así como lo entregué con el egipcio, fíjense. Les soy muy honesta. Pero miren, mis amores, esa forma de que uno lo escribe ahí uno es porque ya para ellos ya como que sí uno está firmando, por decirle así, mis amores. De que ellos ya lo tomaron. Y acuérdate, me dijo también él, ya lo escribiste y Dios ya lo vio y no te puedes burlar de Dios. Es a eso donde yo digo, ¿cómo pueden decir ser dos caras? Porque te están diciendo, tú ya lo escribiste, no te puedes burlar de Dios, y ellos sí se están burlando. Y saben otra cosa que les quiero decir, yo aquí no meto la religión, porque la religión es bien respetada, mis amores. Y yo respeto tanto, créanme que la respeto demasiado, la religión de ellos. Amo la religión de ellos también. Pero miren, mis amores lindas, he llegado a la conclusión. Ah, porque déjenme decirles, mis amores, y eso me lo dijo un amigo, y yo le dije, ala, ¿cómo pueden ser así? Me lo dijo un amigo y por eso yo lo voy a decir acá, mis amores. Tengamos cuidado, porque vean, les hablaba de lo contradictorio de la situación de ellos, de lo contradictorio de sus acciones, porque mientras que te están diciendo, tú ya lo prometiste, tú ya debes de estar conmigo, tú me debes de amar, tú tienes que tenerme confianza, porque también es otra cuestión que le dicen. Lo primero es la confianza, le dices, me tienes que tener confianza, amor y respeto, son las tres bases. Sí, eso estoy demasiado de acuerdo, pero ellos no hacen ninguna, mis amores, muchos de ellos, porque hay unos que son buenos, siempre repito. Pero la confianza, te piden confianza porque como ellos están todo el día chateando con saber cuántas, mis amores, algunos. Entonces, si lo ves en línea, ¿qué te dije de la confianza? Le dicen a uno, porque yo tan solo una vez recuerdo que le dije, usted estuvo todo el día, usted me dijo adiós y estuvo todo el día ahí. Lo primero es la confianza, te dice, ja, ni modo, quieren tener la confianza tuya hacia ellos porque ellos sí pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Pero nosotras no, a nosotras nos prohíben amigos, nos prohíben todo, mis amores. Bueno, vaya, pero decía que esto que me dijo mi amigo, muy importante, mis amores, ellos pueden hacer así como los que han hecho llorar, mis amores, imagínense. ¿Saben qué tienen ellos en la mente? Lamentablemente, y mal por ellos porque con Dios no se juega, así como lo están diciendo ellos. Él mismo en su palabra me dijo, no debes de jugar con Dios porque ya lo prometiste que vas a estar conmigo toda la vida. Y sí le prometí tenerlo en mi corazón toda la vida y así va a ser. Lo prometí porque Él está en mi corazón, no con amor de hombre, sino que un cariño especial. Pero miren, mis amores, vienen ellos y te pueden hacer llorar, te pueden hasta insultar, porque supe de una amiga, mis amores, que yo lo vi la captura, cuando le dijo unas palabras tan soeces, mis amores, que en mi vida yo había escuchado tanta palabra mala de él hacia, de un hombre hacia una mujer, y más de ellos, que dicen que deben de respetar a la mujer, porque muchos me han dicho que la mujer es una flor más hermosa de la vida de ellos. La joya más preciada. Entonces, ¿por qué? Esa situación es bueno. Eso yo lo vi, mis amores, no me lo contaron, yo lo vi. O sea, a mí me enseñaron la captura. Bueno, pues les decía, de que ellos te pueden hacer llorar, ellos pueden hacer un sinfín de cosas, pero está su mes sagrado del Ramadán, que el mes es sagrado, realmente es sagrado, mis amores. Ese mes, miren, hasta yo que lo viví con él, con el egipcio, yo lo viví todo el mes y fue tan sagrado para mí también. Yo con él disfruté ese mes, es tan lindo. Yo no estoy hablando del mes en sí ni la celebración en sí, porque es muy respetada, es lindo. Quienes estamos en esa relación, mire, tuve una amiga que me dijo, ¿estás en fasting? Sí, yo estoy en fasting. Fasting, pues es ayunar como ellos ayunan, mis amores, durante ese mes. Nos coordinábamos con ella, ay Dios, tengo hambre, sí, pero vamos a comer hasta que, porque tiene que, ya les dije, todas las que están en esa relación, mis amores, y saben de sus Javid, y saben de que desde que sale el primer rayito de sol en la mañanita, no puedes comer hasta que se oculta el último rayo de sol, ahí ya puedes comer. Bueno, pues total, es de que en Ramadán ellos lavan todos sus pecados, si te hicieron llorar, si te estafaron, si te todo, ellos piden perdón en ese mes.
en ese mes, pero como dicen los buenos, porque hay buenos musulmanes, mis amores, déjenme decirles que tengo un amigo que me dice de qué les vale a mis hermanos, así me lo ha dicho, de qué le vale a mis hermanos en Ramadán hacer el ayuno, rezar, de qué le vale pedir perdón ese mes y portarse bien, porque ese mes, créanme, sí se portan bien. Ese mes se portan bien, ellos están tan entregados, porque eso sí tienen. Ellos en su mes del Ramadán se entregan totalmente y piden, miren, ya ellos son en sí, son muy entregados a Dios. A Dios es lo primero, así como a nosotros, es lo primero en la vida de cada ser humano. Ellos rezan 5 veces, como ustedes saben, bueno, todo eso bueno sí tienen. Pero ¿de qué les vale un mes estar ellos ayunando, estar pidiendo perdón si después de ese mes vuelven a hacer lo mismo, mis amores? Así me dijo mi amigo, de nada vale. O sea que les quiero decir, esa es la mira de ellos. Pueden hacer lo que quieran, de los malos, pueden hacer lo que quieran porque ya en Ramadán piden perdón y lavan sus pecados, mis amores. No, no, mis amores. Esa idea tienen ellos, qué mal por ellos, de verdad. Por eso yo, miren, mis amores, no soy la primera ni seré la última que haga videos sobre de ellos, pero yo quiero, como siempre les digo, dejar mi granito de arena por lo que yo he vivido en carne propia, por lo que me han contado, por los que yo he visto y escuchado llorar a mis hermanas, porque para mí son mis hermanas, todas ustedes, que les han hecho cosas malas, el dolor tan desgarrador que se sienten cuando te lastiman, porque yo lo sentí, yo viví esos 2 días, me recuerdo que esos 2 días yo no tenía paz en mi corazón, yo que siempre veo todo lindo, esos 2 días yo sentía que se me venía el mundo encima porque yo lo extrañaba, yo lo quería en mi vida, hasta que dije no, mis amores, y eso pongámonos en nuestra cabeza, mis amores, no. Hay una cosa muy linda, yo siempre, perdonen que siempre diga algo que yo leo en mis redes, pero es verdad, las redes muchas veces me muestran cosas lindas, porque me dice ahí, ni él vale para tanto, ni tú para tan poco. ¿Qué quiere decir, mis amores? No hay que llorarle como que él, puchica, fuera el último hombre en la tierra. Hay tanto hombre alrededor tuyo, quizás en tu propio país, mis amores. Y si tú prefieres, pues de esos países habrá algún bueno. Solo es cuestión de darnos el tiempo y el chance de ver bien todas las señales, mis amores, para ver si es bueno. Pero y tampoco vales, tampoco, dice, como para rogar. Es cierto, mis amores, nosotras no valemos poco. Nosotros valemos mucho. Tenemos un valor incalculable, mis amores. Miren, mis amores. Yo siempre digo algo de la palabra de Dios porque sí, mis amores, la vida se rige en la palabra de Dios, mis amores. Imagínense, somos las niñas de los ojos del Señor, mis amores. Y si somos tan valiosos hacia el ojo divino, hacia Dios, que Dios que es, ¡ay, es todo! Dios es todo, mis amores. Vamos a valer menos para un semejante que es igual que tú, de carne y hueso, de materia, que un día pues ya no vamos a estar, mis amores. No, mis amores, somos valiosas. No suframos. Y si vamos a sufrir, se vale un día, mis amores, pero al otro día decir, no, soy valiosa, soy valiosa. Y esto, mis amores, con esto voy a cerrar el video. Decir, yo no he perdido a nadie, a mí me perdieron. Eso no lo inventé yo, también lo escuché, pero se vale decirlo, mis amores, y tenerlo en nuestra vida. Ninguna de nosotros hemos perdido a nadie, a nosotras nos perdieron y perdieron unas grandes mujeres, mis amores. Gracias, mis amores, por escucharme, mis amores lindas, gracias por todo, gracias, mis caballeros lindos, por vernos a nosotras las chicas, las damas. Uy, 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 mis caballeros, ¿verdad que somos lindas? Digan que sí, mis caballeros. Somos lindas, ustedes lo saben. Ahí cuando nos miran, dicen, ¡ay, qué bellezas de mujeres! Gracias, mis caballeros lindos. Gracias, mis amores. Las amo con todo mi corazón y los quiero, mis caballeros. Con todo el respeto que ustedes me merecen porque tienen sus esposas, tienen sus novias y ustedes saben que los quiero con un cariño de hermana, un cariño fraternal. Muchas gracias a todas y a todos.